Hablamos con Ana Gutiérrez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué elegante, qué guapa. Muchísimas gracias. ¿Creado un premio para esta pasarela Lario? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. La firma Maribel Llévene ya lleva muchos años siguiendo muy de cerca este evento. Y bueno, ahora tenemos el honor de poder colaborar mucho más activamente, otorgando el premio a la belleza Maribel Llévenes. Este año se amplía el premio al mejor modelo masculino. El año pasado se otorgó solamente bueno, en este caso fue Carmen Celi la que ganó el premio. Y este año, bueno, estamos encantados de poder ampliar ese premio al modelo masculino también. ¿Y qué vaya a valorar más y en este regalo? ¿De qué se trata? A ver, además de, por supuesto, el físico, que es muy importante, los valores de la firma Maribel Llévenes son principalmente la elegancia, la naturalidad y, por encima de todo, la excelencia, la pasión por lo que uno hace, el trabajo detrás de lo que vamos a ver hoy aquí, ¿no? Todo ese esfuerzo que hay, esos meses de preparación. Al final, la belleza es la armonía de todo lo que tenemos en nuestro interior. La belleza no es solamente un físico, es una mirada, es una sonrisa. Es saber transmitir la historia que nos cuenta el diseñador con ese traje que el modelo va a lucir encima de la pasarela. Entonces, es un conjunto de cosas las que se valoran, no solamente el físico. ¿Y el premio es...? Sí, el premio sí. 3.000 euros en tratamientos de belleza en los centros de Maribel Llévenes. Bueno, pues enhorabuena por vuestra iniciativa. Y a ver, ¿cómo que nos he ganado? Sí, tenemos muchísima ilusión y encantados de participar otra vez aquí. Muchas gracias. Bueno, qué alegría nos da poder la enhorabuena, felicitar a estos grandes diseñadores de la alta costura como el señor Montesco, que este año es alfiler de oro. Bueno, muchas gracias de corazón y de verdad estamos muy contentos con el resultado de nuestra colección y con el premio que recibimos este año, felices. Muchos años, más de 30 años, ¿no? Son, bueno, sí, 30 años, muchos años, claro. Toda la vida dedicado a la mujer y a la alta costura y vistiendo los mejores momentos de cada mujer. Habéis hecho muchas cosas bonitas, habéis participado en cosas benéficas para esa labor, para que otros pues puedan también con vuestro granito de arena pues ser más felices, tapar agujeritos y ya hacéis siempre de todo. Hombre, es que la moda siempre está unida en general a todo lo que forma la sociedad y como persona y como diseñador siempre tienes que colaborar con las causas nobles y con los eventos maravillosos, tienes que estar en todos los sitios. Al día, que yo soy muy curiosa, ya de la nueva temporada, qué colección vaya a presentar, bueno, tejidos. Nosotros vamos a presentar una colección puramente nuestro estilo, el sello de la casa, la mujer por encima de todo, una colección femenina, alta costura en todo su apogeo y sencillez, elegancia, una mujer brillante y un colorido espectacular y nuestro sello, es que la gente en cuanto salga a la pasarela lo va a reconocer y va a saber que es nuestra colección porque lleva nuestra firma, claro. ¿Qué te parece la pasarela? Bueno, pues la pasarela siempre, cada vez, cada año superándose, cada año mejor, hasta el tiempo nos ha respetado y la pasarela es una maravilla porque esto es un escaparate al mundo y es un escaparate de moda, de grandiosidad, de espectacularidad. La calle Lario, el espectáculo es aquí inmejorable, ¿qué se puede decir de Málaga? ¿Qué le aconsejaría, qué le diría a los jóvenes diseñadores que están empezando en este mundo con la trayectoria que llevas? A mí siempre que me hacéis esta pregunta me gusta decirles que lo pasen mal, que sufran, que dediquen su tiempo, que no les regalen el oído porque eso no trae nada, no trae nada bueno. Hay que luchar mucho, hay que aprender mucho, hay que estar descontento siempre con tu trabajo para aprender más, hay que ser muy sacrificado, hay que tener mucha paciencia. Entonces, que sufran por su pasión, porque el sufrimiento te lleva al éxito. Con esa palabra nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros siempre, a vosotros siempre por atendernos a nosotros y por acordaros para sacarnos en la entrevista. Gracias. No te vayas, vamos a hacer una foto. Vale.
entrevistamos a Susana Hidalgo, diseñadora de alta costura, nuestra nueva colección de trajes de novia, que es una maravilla. Bueno, estamos, yo creo, en el mes también de las novias, porque septiembre es un mes que se elige mucho para casarse, ¿verdad, Susana? ¿Qué tal? Sí, hola, buenas tardes, encantada. Igualmente, es un placer siempre hablar con estos artistas que están creativos como soy los diseñadores. Bueno, cuéntanos un poquito tu colección, ¿en qué se basa? Pues mira, sobre todo me he inspirado mucho en lo que es la naturaleza y en obras de arte. Vale, entonces lo que vaya a ver es una colección de colores muy pastelitos, después acabaré con lo que son mis novias, ¿vale? Y sobre todo lo que voy a tener mucha superposición de tejidos, de materiales, piedra, bordado, todo muy artesanal. ¿Tus diseños están creados para qué tipo de mujer? Pues mira, la verdad que una mujer muy princesa, muy femenina. Me encanta muchísimo mis trajes, sobre todo mi sello de identidad, que más me identifica es la sensualidad, y nunca, nunca olvidándome de la elegancia. Elegante, sí. Da igual que vaya muy puesto o menos sí, puesto. La verdad. ¿Qué tipo de tejidos son a los que se lleva? Bueno, hay tendencia, hay clásicos, pero también hay tendencia cada año, ¿no? Bueno, yo la verdad que no me guío por las tendencias, yo me guío por cada clienta que tengo delante, cada clienta es única, cada una tiene un color, cada una tiene un tejido. Y bueno, y sobre todo los tejidos que utilizo son tejidos de alta calidad, de muy alta calidad, o sea, lo que son las sedas, lo que son los micados también de seda, y sobre todo lo que me identifica mucho es la superposición de muchísimos materiales, que es lo que me encanta. O sea, yo no puedo hacer un vestido normal con dos pinzas, es que no me sale. A mí lo que me sale es trabajar hasta conseguir lo que es el resultado. ¿Qué te parece la pasarela del año 2019? Pues la verdad que muy bien, mucha expectación, cada año se mejora y la verdad que muy contenta porque bueno, llevo tiempo que no desfilo y este año otra vez me he incorporado al grupo y la verdad que muy contenta. Muchísimas gracias, enhorabuena. Venga, muchas gracias a vosotros, ¿vale? Venga, gracias. Ángel Palazuelo, yo creo que va a sorprender en esta pasarela del año 2019 porque prepararos para lo que vamos a ver desfilar en breve. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, encantado de saludaros. Y bueno, aquí estoy para lo que queráis saber de la colección. ¿Cómo se llama esta colección que vas a presentar hoy y de cuántos pues trajes se compone? La colección se llama Viva lo Español. Como muchos de vosotros sabréis, si habéis seguido la pasarela Alario, yo fui uno de los pioneros en crear esta pasarela cuando se llamó Alma, Alta Costura Malagueña. Y después continuó como la Fashion Week pasarela Alario. Siempre que hago un desfile, sobre todo lo que busco es un poquito la puesta en escena, que el público disfrute y el espectáculo. He querido rendir un homenaje a los bordadores españoles. Y bueno, si ahora tenéis oportunidad de grabar un poquito así por encima, pues vais a ver trajes magníficos. Es una colección privada de trajes de torero bordados a mano, de trajes de luces. Porque estoy hablando contigo, pero se me va los ojillos para allá. Hay capotes maravillosos. Puedo decir que uno de ellos lo llevó Esther Williams en Escuela de Sirenas, cuando cierra la película con el bañador y el capote, y son unos bordados, pues bueno, muy nuestros y maravillosos. Y nada, yo ya lo que quiero es que la veáis y que opinéis, que disfrutáis. Aquí es una muestra un poquito de ingenio y como broche sacamos un traje de novia que es el sello de nuestra casa y en el que se va a ver lo que es nuestra costura. Ese traje, vamos. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Gracias a vosotros, buenas tardes. Y hablamos ahora con Jesús Segado, que nos trae recién ahí su colección, que vamos a verla en breves, ¿no, Jesús? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes, muy ilusionado aquí de presentar Entre el Cielo y el Suelo en mi ciudad. Se ha visto ya en otra ciudad, no completa, se ha visto parte de la colección y ya era hora de que Málaga viera lo que hemos hecho, inspirado en la catedral, en la iglesia y sus iglesias. ¿Cómo las has llamado? Entre el cielo y el suelo. Sí. ¿Qué tejidos has utilizado? Pues mira, como es muy regio, pues hay seda bordada en tonos dorados y verdes, hay verde, hay mucho nude, mucho color, porque como está basado en el vidrio y en la catedral, pues hay color del vidrio, hay terciopelo de seda, bueno, es la iglesia pura y dura, monaguillos, encajes.
y bueno, todo llevado evidentemente a una mujer romántica. No creáis que vamos a ver a chicas vestidas con trajes de cura, pero bueno, la inspiración es esa, y hay una sotana, hay una capa de terciopelo como la lleva el Papa, y bueno, todo muy bordado, todo muy artesanal y todo muy de costura. ¿Qué te parece la pasarela del año 2019? Pues mira, muy bien, yo excepto una edición que no pude, pues he estado siempre. Me parece que es un escaparate bastante bueno para los diseñadores de Málaga y que vienen, algunos que vienen de fuera. Y creo que nos hace visible a todos. O sea, que hacen falta más plataformas como esta para que haya cultura de moda y que la gente se acostumbre a ver moda y a trabajar en moda y a querer ser moda. Yo sé que lo que lleváis mucho tiempo, que sois muy veteranos en esto, también pasar al área apoya a los jóvenes diseñadores. Sí, está muy bien. Hombre, yo le diría que no se desesperen, porque al principio es un poco desesperante el hecho de creer que tienes talento, que tienes muchas ganas de hacer cosas, pero no llegas a lo mejor tan rápido como tú quieras, ¿no? Cada uno llega poquito a poco. Yo creo que tienen que trabajar mucho, mirar hacia otra gente y sobre todo disfrutar con el trabajo. Tienes bonitas palabras. Sí. Esperemos que lo tengan en cuenta esos jóvenes. Sí, muchísimas gracias y enhorabuena por todo. Muchas gracias a vosotros siempre. Beso. Bueno, hablamos con una gran diseñadora que a mí me encanta, Lourdes Pa, porque su diseño es tan alegre como ella misma. Mira el que lleva, ¿eh? Este espectacular. Flamenquita total. Mi sello no se puede perder. Los lunares es un clásico, tanto en la moda, en la pret-à-porter, que como en la flamenca, lógicamente. Diseña Lourdes Pan, que se inspira. Nos inspiramos todos. Ahora estamos preparando la siguiente colección, estamos comenzando. Y bueno, en la primera colección nos inspiramos me inspiré justamente en los diseños que yo me pondría en mí. Y luego esta colección, pues nos hemos inspirado en los momentos importantes de toda esta temporada, en donde hemos conocido pues a gente pues muy buena, en el que nos ha acompañado en el camino, en el que nos han ido abriendo puertas. Y por eso se llama Destino. Pero ahora estamos aquí en la alta costura. Sí. La moda flamenca, bueno, se queda a un lado. ¿Qué te parece pasarela al área? Bueno, es espectacular. Es una organización. Sí, además. Sí. Además, es la pasarela más larga de toda Europa. Y creo que es digna de verla, y porque es maravillosa. Teníamos miedo porque el tiempo no nos iba a acompañar, y de momento se está portando bien. Y aquí estamos, siendo parte de la organización. Premios, ¿no? O sea, que el decorado lo ha tenido. Hay varios premios, sí, hay varios premios. La aguja de oro, ¿no? El alfiler de oro que se le va a entregar a uno de los diseñadores. Y mañana tenemos un certamen también de noveles. Bueno, qué maravilla, la verdad que es una mucha alegría para Málaga, para toda la gente que viene, tanto española como extranjera, que anima muchísimo, está muy guapa. Muchísimas así gracias. Que enhorabuena, estoy deseando gracias. Ya ver la. Mucho. Ya me llamará para ver la nueva colección. Ya te llamaré, ya te voy a pedir. Muchas gracias. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias, cariño. Hablamos con don Francisco Zambrano, es uno de los organizadores también de esta pasarela al área, porque es el que se va a encargar también luego de la gala, del coste para los invitados, para los bis, y que lo hace siempre de lujo, lo hace fenomenal. Y es que siempre hay que poner broche de oro, porque algunos se llevan la aguja de oro, pero el broche de oro lo pone Zambrano. Sí, luego, hombre, tomarse una copita y unos canapés y eso, pues bien, todos los años. Esperemos que este año no nos pase como el año pasado, que tuvimos que salir corriendo por la lluvia. No, este año bien. Y nada, pues es un sitio, va a estar muy bonito aquí en la Plaza de las Flores. Y bueno, pues vamos a hacer un coste donde podamos tomar una copita, sobre todo interactuar con la gente, charlar y pasárnoslo bien. Danos más cosas, porque yo sé que tienes muchos amigos que vienen también porque tú vienes, y bueno, pues nos gustaría saber. Sí, que es verdad, yo en principio darle sobre todo agradecer a todos los sponsors que tengo, por ejemplo como las anchoas Revilla, la central de Carneros Norteño, vino de Zani, de Bodegas Árabe, a Narbona Solís, a Belvé, que nos va a hacer unos postres espectaculares, a Poppy con el jamón, y después a todo el mundo, a Cántima, a Armani, a toda la gente que colabora para que esta fiesta salga bien. ¿Cómo ves pasarela al área? Yo la veo muy bien. Yo creo que este año va a ser un punto y aparte respecto a otros años. Yo creo que va a ser muy bonito. Yo he visto algunos de los modelos que salen, son muy bonitos, y yo creo que este año va a tener un éxito. Está visto que está lleno, no hay ni un solo sitio para que la gente se pueda sentar. Las invitaciones se han agotado rápidamente. ¿Has podido ver algo de los diseñadores? ¿Has mirado alguna cosita? Muy poquito, porque es verdad, yo tampoco me quiero meter. Hoy he estado viendo cómo estaban maquillándola y cómo estaba la peluquería y todo. Ayer estuvimos con la gente, con algunos diseñadores, pero no te dan pista, es una sorpresa. El año que he pasado entrevistamos también a un amigo tuyo,
de Canarias, que hizo también un desfile. A Juan Carlos Arma este año es que no podía porque está preparando Tenerife y está preparando Milán, entonces no podía, pero hubiera encantado, pero él seguramente volverá a repetir. Yo quiero que el año que viene, si Dios quiere, pueda ir a Marbella, que hasta ahora no ha ido a Marbella, la ha hecho el año pasado la pasarela Darío, pero esperemos que el año que viene esté en Marbella. Tú también, eso pero... Sí, ahí estamos. Ahí ya mi ciclo en la Antilla, al lado de Huelva, ya se ha terminado. Y entonces esperemos, ahí estamos, Málaga, Marbella, Santa Cruz de Tenerife, ahí estamos. Todavía puede haber sorpresa. Pues muchísimas gracias por atendernos siempre tan genial, de ser tan buen amigo. Y bueno, si te apetece desfilar un poco por la pasarela, que te has quedado con ese tipí, nosotros estamos aquí con la cámara grabando. Pero yo ya tengo muchos años, eso tú y otra gente. De verdad que es un placer volverte a ver, para mí eres de las mejores periodistas que existe y además una de mis mejores amigas. Muchas gracias, un beso. Romina Brunelli es una diseñadora joven, con mucha energía, con mucha fuerza. Viene de Buenos Aires a traernos esta colección que es única, especialmente diseñada para una mujer muy especial. Así que mejor que nos lo defina ella, que haya creado esos diseños. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos algo de tu colección. ¿Cómo la has llamado tu colección? Mi colección se llama El Templo del Conocimiento. Yo siempre digo que me gusta presentarme no como una diseñadora tradicional, sino que intento vestir el alma de las mujeres, que las mujeres a través de las prendas puedan conectar con su diosa interior y hacerla visible. A ver, para que lo entendamos todo, por ejemplo, ¿cómo me tendría que vestir yo para sacar esa diosa interior? Bueno, es muy importante como volver a reivindicar la moda, ¿no? Volver a conectar con las prendas como prendas de poder y trabajar, en tu caso, sobre tu diosa. Sí, se hace todo un trabajo, es un proceso interior. Para poder vestir tu diosa y hacerla visible, hay que ir al interior, ¿no? A sanar, animarse a brillar, a ser merecedoras, de sentirnos bellas. ¿Sí? Entonces es un proceso profundo, ¿no? Y es una invitación para empezar a abrir ese mundo también de sanación y que no la moda sea algo frívolo, sino que sea un portal a nuestro ser. También veo tu traje que así como recuerda un poquito de la época, ¿no? Sí, bueno, voy mezclando, mezclo diferentes civilizaciones antiguas, ¿no? Ellos usaban las prendas como prendas de poder, o sea, el ritual de vestirse era un ritual de vestir el alma, o sea, cada prenda tenía un sentido, un porqué, muchas veces como protección, otras para potenciar algo que se estaba haciendo en el momento. Sí, bueno, este vestido lo creé para esta ocasión también especial y es parte de la colección. ¿Con qué tejido te gusta trabajar? Y mezclo muchos tejidos, incluso mezclo materiales antiguos con modernos, los bordo a mano, armo muchas fusiones, hay sedas, movimientos, o sea, la idea es tener un mega vestido que sea único y hermoso, pero que también sea cómodo, ¿no? Que las mujeres podamos movernos y poder... volver a sentir el cuerpo de nuestro lado, digamos, como honrar todas nuestras partes. Y la comodidad es muy, muy importante. ¿Cómo ves pasarela Darío? Que ya que se ha venido de Argentina, ya me puedo imaginar. He venido a Argentina porque, bueno, tuve muchas invitaciones a estar aquí hoy. Me dijeron que es la pasarela más larga del mundo. Va a empezar, ¿sí? Va a empezar. Bueno. Enhorabuena. Vale. La foto.
Entrevistamos a don Miguel Luna, director del Palacio de Congreso de Marbella, y que ha venido también a la Parastería Alario para saludar a muchos marbellíes que han venido, a estos grandes diseñadores, que tenemos uno también que queremos mucho, que es Joan Freía, que también ha desfilado con mucho encanto y muy divertido. Bueno, ¿qué ha parecido? Pues magnífico, la verdad que la Parastería Alario para mí es de lo mejor que hay hoy en día en Europa y muy contento de estar aquí. María José González, que es la organizadora, lleva 3-4 años invitándome, suelo venir, pero este año me he volcado mucho más y la verdad que muy contento de estar aquí apoyando a los diseñadores, igual que apoyamos en Marbella a los diseñadores y hacemos Marbella Fashion Show, Marbella Fashion Week y en el Palacio de Congreso también hacemos pasarelas de moda. Bueno, ya mismo tenemos el otoño aquí casi en puerta. ¿Cómo va a venir la temporada de otoño en el Palacio? Pues magnífica, magnífica. Ayer puse en Facebook una foto mía diciendo voy a descansar un ratito para que acaba de cerrar en un día 3 congresos. Es decir, estamos de moda, Marbella está de moda. Marbella vuelve a ser lo que era, ha resucitado de nuevo de los malos momentos y ahora mismo estamos otra vez en la cúspide. Estamos donde teníamos que estar y volvemos a estar donde nunca teníamos que haber estado, abajo, pero ahora estamos arriba otra vez, muy fuerte. Sí, es verdad, pues enhorabuena por su trabajo, me ha alegrado mucho verlo en la pasarela Alario y nos vemos en Marbella en estos días. Por supuesto, y pronto tendremos también allí pasarela de moda con grandes diseñadores españoles y de otros países. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, gracias.